a todos, como siempre. Estamos aquí en Cape Coral, aquí en la yarda de la subasta. Vinimos aquí a ver los botes que están subastando, que los van a subastar. Bueno, ya la subasta empezó ya hace varios días. Aquí hay más de 200 botes. Logramos entrar, coger parqueo y vamos a firmar el waiver, papel que hay que firmar ahí para poder pasar a la yarda a ver los botes. Yo, un amigo que conocí allá en Bimini, fue el que me avisó, me dijo que si quería venir. Le dije, sí, vamos a venir, vamos a ver lo que hay ahí. Y entonces, aquí estamos. Hoy es el último día de los días que quedan subastando los barcos. Vamos a ver si hay algo que me interese para ponerle una oferta. Aquí estamos, aquí en la cola para firmar el waiver. Dime, yo, mira aquí, yo. Dime, Julio, ¿cómo anda la cosa? Aquí, que nos conocimos en Bimini, fue el que me llamó para lo de la subasta. La verdad que hay bastantes votos, ¿eh? Hay muchos votos. Y dice la señora. Hola, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, de nuevo. Vamos a ver qué es lo que hay del interés. Vamos a ver si podemos coger algo y poner una oferta. Bueno, bonito y barato. Sí. Sí, siempre se coge su botecito en buen precio. Nunca sabe. Ahí cerraron la puerta para entrar. Ya están parqueando afuera. Logramos parquear aquí adentro. Llegamos cuando estaban abriendo. Y mira la colita que hay. Hoy es uno de esos días que hacía falta frío. Un poco de frío para que no... Que estuviera más agradable. Sí, para que no nos dañara tanto el sol. Bueno, una colita aquí como de media hora de espera. Y vamos para allá a ver lo que hay. Joey, va a tener que afilar el lápiz. Que mira, lo están mirando más gente. Nada, tranquilo, no hay problema. Va a tener que afilar el lápiz. Yo tú mejor le tiro un disparito y le digo, muchacho, no se tiren, que este es mío. No, lo que le voy a empezar es enseñarle todas las cosas que tiene malas. Ah, sí, también. Y dile que tú se las arreglas. Aquí estaba hablando con Joey. Más o menos le pregunté cuántos acres pensaba que había aquí. Sí. Piensa que 30 o 40 acres, todo eso por ir para allá. Está lleno, lleno de botes, increíble. Voy a ver aquel. Los botes que se ven en buenas condiciones, todo el mundo enseguida le quiere fajar. Entonces ve que es un bote nuevecito. Vamos a ver este. Este con 3 Mercury. Mira el escabo este. Wow. Esto es un 2019. 2019. Esto tiene 30 y pico pies. Qué clase mal olor. No. Tremendo botezazo el scout este. Bueno, aquí nos subimos arriba el scout. No se ve mal. No, pero qué clase de mal olor tiene, Dios. No, qué humedad. Lleno de agua por aquí. Sí, esto se llenó de agua completo. Uf, electricidad nueva. Tengo que hacer electricidad nueva. Mira, me encontré un sombrerito. Por acá también tiene agua. No. Con sus 3 llaves. El agua no llegó aquí al panel este. ¿Yo? Está bueno el scout este. Buena cabinita que tiene. Buena la cabinita. Sistema de switch para los GPS.
acaba de tener sus 32 pies. Bueno, bueno, bueno. Debe valer unos cuantos pesitos. Esto es uno de los botes que puede ser que merezca la pena tirarle un dinerito. Por lo menos no tiene ningún golpe. Parece que estaba en el agua, estuvo mucho tiempo en el agua sin el bottom pen, sin la pintura de fondo. Lo que tiene es un mal olor la hierba esa, los escaramujos. Los botes que se ven más limpiecitos, los que no tienen casi problemas ni nada, son los que las personas buscan. La mayoría de todas las personas que he visto aquí están yendo a los botes que son los que más limpios están, por supuesto. Nadie quiere comprar algo que está desbaratado. Hay un fórmula ahí que está bueno. Mira el four wing este. Está bueno el four wing este. Déjame ver de qué año es. Tiene un modo sport. Está lindo. Me reformula, este está bueno. Este se hundió completo. Completico, chocó arriba en el techo. Como han visto gente en los pontones estos. Yo vino porque quería comprar un pontón también. Este se hundió de adelante completo. Tuvo bastante tiempo sumergido. Un Sea Ray, un 29 pies. Wow, mira la pata. Las dos patas aquí atrás. Esto si se va por $1,000 mucho. Mira otro pontón más aquí. Aquí hay personas que han comprado ya estos mismos que tienen el compresor y haciéndole sus cositas aquí. Es porque ya compraron los botes. Ya pasaron ya por la subasta. Grady White. Ahí está. Están limpiándolo con un poco de agua de trajo. Por aquí hay motores también tirados. Motores inboga, motores fuera de vuelta. Consola. Aquí se vende todo. El seguro quiere venderlo todo. El seguro no quiere nada para ellos. Mira el BI este. Mira el BI este. ¿Ya? Y motor, este otro tampoco sin motor, ¿no? Boston Whaler también sin motor, alabado. Boston Whaler está destruido. Mira el dingue, mira, Dito completico se sumergió el dingue. Esto ni $100 vale la pena por esto, Dios mío. Se gasta uno más el dinero que si uno comprara uno nuevo. Esto cogió candela. A ver qué marca es esto. Un Streamline de Hialeah. Cogió candela, un chicharrón. Miren eso. Un chicharrón en bote. Ese Sea Ray se ve bien, es un Dancer ese. Con la plataforma como yo lo quiero para dingue.
Bueno, la puerta no abre más. Cogió agua por acá adentro. Se enchumbó completo. Te lo sacaron rápido, parece. Bueno, estas son las condiciones de estos barcos. A ver el motor. ¡Coño! Si el motor está nuevo, paquete. Parece que se hundió adelante. ¡Wow! ¡No! Nuevecito está ese motor. Como si lo hubieran sacado de la agencia. ¡No! Vamos a coger el número este. Por lo menos estructuralmente está bueno. Lo que tiene es un poco de raspado por aquí. Le hace falta pulirlo. Estructuralmente no tiene un golpe. Por abajo tampoco está impecable. El cirrey está bueno. Vamos a ver si nos quedamos con este. Este que le llegó ahí. Este que le llegó ahí, yo lo vi. Yo lo vi en internet. Tiene bow thruster, no me acuerdo de qué año es, con los 225 Yamaha original. Esto es un 2006, te creí guay. No me acuerdo en cuánto estaba este. Estructuralmente no tiene golpe, pero es posible que se haya hundido. Que lo hayan sacado rápido porque no se le ve golpe. Ya ustedes saben, esto cuando lo traen para acá lo ponen aquí, se apoyó en las patas, raspado de medio lado. Esto es como quiera aquí. Esto es para venderlo. Muchos pontones aquí, muchos pontones. Quiere robarlo este dual consola, dos Yamaha 300. Este se hundió, parece, este lado se dio golpe. Por abajo, por la parte de abajo del casco, está perfecto. Su rayoncito dice que está clean, está limpio. Y este era igual que lo que es. Esto es un Freedom, igual que el que teníamos nosotros. Un dual consola, esto es un 2023. Miren esto. Ah, yo creo que este lo vi ahí que vale $75,000 más $10,000, algo que me dijo el brother que pedían por algo. Demasiado dinero. Demasiado dinero para un barco de ese tipo así que tenga daño. Aunque no sé por qué está aquí, porque no le veo ningún daño exterior. Seguimos. Yo creo que yo voy a adivinar su pontón porque hay bastante pontón aquí. Mira, esto es un World Cup descapotable, convertible. Se quedó sin techo, sin los cables de Yamaha. Esto sí sufrió golpe. Mira, el 29 Fog Wing este, está bello también. Wow. Nice. Esto es un 2001. 2001. Pero esto se hundió completo. Esto sí se hundió completo. No. Qué clase de bote más grande. Hay bastantes pontones, yo ahí lo estaba... Estaba mirando, mira este cómo está enterrado. ¡Yo! Se encayó, es que no vio bajo. Ay, es que esto lo que, como quiera lo tiene, creí guay, aquel también lo tiraron ahí como quiera de lado. Sí. Esto es a lo como quiera, de todas maneras esto se vende. Hay un americano ahí anotando, ahorita anotando, que le interesó un pontoncito que hay ahí. Sí. Hey. Aquí tú tienes que comprar a conciencia de que aquí te puede salir cualquier fenómeno.
No puede comprar con el corazón. Aquí tiene que comprar sabiendo lo que hay. Vamos a caminar aquí. A ver qué es lo que hay aquí. Muchos botes pequeños para las personas que tengan espacio restringido en las casas. Muchos botes pequeños, 21 pies, 20 pies, 19. Mira ese a la pausa. Digo, mira para qué. Vamos a ver esto. Mira esa consola. ¿Y esto qué es lo que? ¿Qué barco es este? Esto es como si lo hubieran alado al hecho y lo hubieran dejado en calzoncillo. ¿Qué barco es este? Ay, Dios mío, mira para esto. Esto sí está hecho pedazo. Bocinas Giel. Esto se hundió completo de lado. La consola. No, pero todo se repara. Pero cuesta dinero y no hay una tapa. Una tapa no hay aquí. Radar esto. Yo creo que esto no lo venden ni en $1,500. El motor es lo único que merece la pena comprarlo aquí. Por el motor. Bueno, todas las personas que quieran comprar estos botes por aquí por la subasta tienen que entrar aquí a Cooper Capital, aquí a este website. Y aquí donde dice Assets List. Venir aquí, ver aquí los Powerball, los botes bajo 30 pies o los mayor de 29. Normalmente vamos a cliquear aquí. Y aquí le salen todos los botes que están subastando. Les voy a explicar un poquitico bien rápido para que vean cómo es. Aquí al final, cuando suben la página, tienen 12 páginas. Vamos a empezar aquí por la primera. De estas 12 páginas, aquí un ejemplo en este Island Hopper. Dice que la venta está pendiente porque ya se acabó el bid, lo que es la apuesta. Aquí en el Sea Ray, el último día es enero 9 del 23. La mínima apuesta son $2,500. Tiene agua salada, un daño agua salada. Está en Punta Gorda. Ahí fue donde estuve. Tiene 29 pies de 2006. Y este es el número de stock. Las fotos que están aquí no le van a enseñar nada. Van a ir aquí a más detalle. Van a clicar aquí en más detalle. Y en más detalle suben. Y ahí te va a decir que el barco se sumergió por resultado del huracán Ian. Que el motor y la parte eléctrica están buenas, están dañadas por el agua salada. Todo se los va a decir ahí, todo lo que ellos han puesto, todo lo que ellos piensan. Los botes tienen que verlo para comprarlo. Una cosa es la foto y otra cosa es en vivo. Aquí te dice dónde está, en la dirección de Punta Gorda. Aquí te da las especificaciones. Y aquí otras cositas que no tiene trailer. Agua salada, daño agua salada. Y aquí pueden ver la foto, por supuesto. No es lo mismo en vivo. No es lo mismo en vivo que en foto. Ahí lo pueden ver. Vamos a darle para atrás. Tienen muchos botes. Hay muchos de los que yo vi ahí que no están aquí tampoco. Pueden buscarlo. Ya saben ya. El Grady White. Yo vi el Grady White. Se los voy a enseñar. El Grady White que está en el video. Creo que está aquí si no me equivoco. Deja ver si lo veo aquí. Come on, Grady White. Aquí solamente hay 3 páginas. Muchos de estos botes tampoco están aquí.
Muchos de estos botes, aquí está el Credit Way a la derecha, mírenlo aquí. Muchos de estos botes, este está en Punta Gorda, este está en Miami, Punta Gorda, este está en Stuart, este es Regal aquí, está en Stuart. Stuart, Punta Gorda. Punta Gorda, Stuart. Ve, hay muchos botes que no están aquí. Mira el Credit Way aquí. El mínimo, la mínima apuesta son $15,000. Eso es un 2006. Se termina en enero 8. Ese Credit Way, yo no apostaría más de $20,000. ¿Por qué? Eso es un bote que no compra todo el mundo. Eso es un bote que es demasiado ancho, 11.7 de ancho. Es un bote que es alto y muchas personas no tienen donde tenerlo. Ese bote es para personas que tengan buen capital para mantenerlo en el agua, o si lo tienen en la casa bien cerca de la marina, un lugar donde puedan pasar, que no choque con los cables eléctricos, que no choque con los puentes, porque ese bote se coge como 15 pies de alto. Entonces, necesito un trailer también bastante poderoso. Es uno de los barcos que quisiera yo tener en el futuro, por las condiciones que tiene en la cabina. Un barco bien cómodo, pero es un barco que las posibilidades de tenerlo son bastante mínimas entre muchas personas. Entonces, ese es un barco que hay que echarle dinero. Los motores están aparentemente bien, pero deben de tener su daño. Aparentemente se vieron. Yo no llegué a entrar porque no me interesa el bote. Yo no le iba a poner una apuesta a ese bote tan grande que no tengo donde tenerlo. No lo llegué a me subí en otros, pero no me subí en este. Pero es un bote que se le puede ofrecer hasta $20,000 para tú decir, cogí un buen negocio. Emplearle un dinero, no sé las condiciones que está el aire acondicionado, no sé las condiciones que está el refrigerador, la cama, los colchones, no sé si le entró agua adentro, no me interesó, yo no, ni me subí a verlo, solamente lo vi por fuera y eso fue todo. Pero personas que le pueden interesar, si le pueden ofrecer, tienen que buscarse un trailer, tienen que leer los términos y las condiciones. Porque aquí te lo dice los términos y las condiciones de cuando vas a comprar. Y tienen que buscarlo ahí. Es bien rígido, es bien, ¿cómo decirle? Ellos son bien estrictos por ese lado. Aquí también, antes de irme, aquí también hay unos, déjame ver. No, B-Processing, déjame ver. Aquí hay unos que te pagan, míralo aquí, Steel and Deer. Estos te pagan porque te los lleve. Es increíble que te pagan porque te lleve estos botes. Porque la verdad que si te están pagando es porque no debe servir para nada, porque ya no tienen uso. Y ellos tienen, el seguro tiene que pagar para botarlo. Bueno, nada, todos los interesados ya saben, pueden entrar a este website. Y si quieren coger un botecito en estas condiciones, ya fue el último día esta semana que pasó ahora. Pero de todas maneras, los que no se acaben, déjame volver aquí otra vez para atrás. Los que no se acaben, hasta mira, este se acaba hoy. Este se acaba, el Edgewater, este se acaba hoy. Los que no se acaben ahora en estos días, como este, mira, este mismo, el día 15, pueden todavía ir a Punta. Bueno, este está en San James City. Pueden ir allá y verlos. Aquí le debe decir la dirección donde está. Ahí está. San James City, Florida. Ahí está la dirección. Pueden ir a verlos ahí, si les interesa, y ponerle su oferta. Este, la venta está pendiente. Se acabó la apuesta. Este se termina el día 5. El martes pueden ir ahí a verlo. Este Boston Whaler. Bueno, ya ustedes saben ahí. Si quieren averiguar más sobre esto, tienen que registrar el website.
Así que muchas gracias y espero que les guste el video y espero sus comentarios.